tu dulce alma, que es toda sentimientos. De esos ojazos negros de un raro fulgor, que me dominan e invitan al amor. Alma mía, la gloria eres tú. Qué bonita, ¿eh? La gloria eres tú, una canción. Yo creo que necesitaba en la concha del huevo con la canción. ¿De cuándo es esa canción? ¿En serio? No sé de qué año es esa canción, pero es antiquísima. Yo la oigo desde que era cipota en Música del Recuerdo, papá. Yo creo que es del 52. Ahí está, pues. Nada que ver, estaba... Hace muchas lunas y soles, cuando yo nací, existía canción. ¿Ah? La gloria eres tú. Así es. ¿Y cómo estamos en mayo? Ya les estoy ofreciendo algunas ideas de lo que pueden preparar para el Día de la Mamita. ¡Mua! Un beso, un abrazo para todas las madres nicaragüenses. ¡Ven, cona, nosotras las mujeres! Hoy vamos a hacer, ¡ay, una deliciosa ensalada de repollo! Ustedes saben, yo digo siempre, la madre de las ensaladas en Nicaragua es el repollo. Es la ensalada de repollo. ¿Por qué? Porque pones la ensalada de repollo para, por ejemplo, las enchiladas, para los tacos, para el chancho con yuca, para el vigorón, para el bao. En para fin, todo. Para todo nuestra ensaladita de repollo. Esa es la básica, que lleva tomate, que lleva su puntito de cebolla, el que quiere le pone chilito, vinagre, el que no le pone limón, en fin, lo que uno tiene al alcance, ¿verdad? Porque para más un día sabemos que puede. Claro. Y yo voy a hacer una versión de una ensalada de repollo con crema, que es un poco más festiva, porque aquí incluso yo voy a utilizar un ingrediente internacional, que es el de las uvas deshidratadas, conocidas mejor como pasas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? Vamos a poner, miren, qué lindo mis utensilios de cocina. No me les gusta, ¿eh? Por sabor a pueblo. Aquí tengo de 2.5 a 3 tazas de repollo ya previamente cortadito, así como en tiritas, como hacemos nosotros el corte tradicional para la ensalada, ¿verdad? Una zanahoria mediana previamente rallada. Este es un rallado no muy fino, para que me les quede así, ¿verdad? Las pasas hay que ponerlas en hidratación por lo menos unos 10 minutos. Entonces aquí yo ya le voy a retirar esta agua, que es en la cual había puesto a hidratar las pasas. Mira. Allí mismo las panitas que estábamos usando. Y lo integramos a la ensalada. 1/2 libra de crema. Según su gusto, ya sea que le gusta la más ácida o la menos ácida. Yo estoy usando de la ácida, de manera que no lo voy a integrar ningún otro jugo con acidez. 2 cucharadas de azúcar. Quiero explicarles que nuestras abuelitas, bisabuelas, nuestros ancestros usaban mucho el azúcar, sal también al gusto, ¿verdad? Y esto nada más es cosa, César, de mezclar. Miren, amigos, qué ensalada más fácil. Ya que mezclemos todo para que la crema le dé esa textura precisamente cremosa que debe tener esta ensalada. Y si quieren ponerle, por ejemplo, cebollita, le pueden poner, pero debe ser muy poco, muy graduado, porque esta es una ensalada como más suave, más delicada. Esta misma ensalada la puedo ocupar también para hacer repocheta y echarle sí, repocheta. Si vos querés. Mientras yo termino de mezclar, váyanse ustedes al repaso de la receta. Para hacer la ensalada de repollo con crema, en un recipiente o ensaladera ponga 3 tazas de repollo cortado en tiritas, una zanahoria mediana pelada y rallada, 1/2 taza de pasas previamente hidratadas por 10 minutos, 1/2 taza de crema ácida, 2 cucharadas de azúcar y sal al gusto. Mezcla y sirva inmediatamente o, si prefiere, refrigere 2 horas. No creas que la distancia nos podrá separar. No creas que con el tiempo te llegaré a olvidar. En cada estrella están tus ojos, en cada cosa que veo estás tú. Sonrisa de los niños al jugar, estás en la sonrisa de esos novios al pasar, sin darte cuenta, mi amor, en cada cosa que veo estás tú, en cada cosa que veo estás tú, en cada cosa que veo estás tú.
Aquí pasamos divertido todo el tiempo, entre que cantando, que cocinando, que viajando, que compartiendo con los artistas. Inventando también. Inventando. Aquí está esta deliciosa ensalada de repollo con crema, que yo sé que a ustedes les va a encantar. Incluso, si ustedes prefieren, le pueden poner, en vez del azúcar, un poco de salsa de tomate, pero no mucho. Un poco nada más para graduar un poco de dulzor, nada más. Y listo. Muerte al Hilario. Si quieres darle la probadita, amigo. ¡Qué bárbaro! ¿Eh?